Y bueno, chicos, de nuevo es fin de semana y ya saben qué va a pasar. Es sábado en la noche, no tengo novia, pero sí una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada. Estoy listo. Exacto, van a ver mi video pregrabado de noticias del universo DC con terremotos incluidos porque septiembre llegó tarde y también cosas de Warner para llegar a 10 minutos. Y no olviden que si menciono algún teaser, trailer, pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa, el link para que lo hagas estará en la descripción. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Empezando con una noticia de la animación, bueno, dos, entremos al mundo de Rick y Morty. Recientemente, Elon, cameos, frikis, locos, mugs, bueno, tuvo su cameo en Rick and Morty, agrandando su lista y la de la serie de estas pequeñas curiosidades. Y en una nota más importante, como todos sabremos, debido a, digamos, las excesivas polémicas del creador de la serie, quien también da vida al dúo protagonista, las voces han sido cambiadas. No les puedo poner el ejemplo porque ya saben cómo es el señor YouTube de gay y seguramente me vaya a desmonetizar, quizás lo haga por decirle gay de manera despectiva, pero bueno, hay que decir que el cambio se siente, pero no es tan malo. Ahora entrando en una nota de los videojuegos, Mortal Kombat 1 sigue siendo un tremendo éxito y desde luego que Warner Bros. Games va a aprovecharlo y ya se ha anunciado la Mortal Kombat Pro Competition, ya saben, el primer torneo oficial donde los jugadores van a poner a prueba sus habilidades por algún pequeño premio, a ver qué tal sale, pero Mortal Kombat está tomando mucho vuelo. Ahora en una pequeña nota de los cómics puesta solo para rellenar, bueno, habrá un nuevo cómic de Wonder Girl, pero este tendrá como protagonista a la nueva hija de la Mujer Maravilla, Elizabeth Manstrom Prince, quien acaba de hacer su debut en los cómics recién en agosto de 2023. ¡Qué bien! Y el guionista de la serie no será otro que Tom King. ¡Uy, qué mal! Esto ya ha levantado polémica, pues si bien la nueva Chica Maravilla había gustado o cuando menos captado más atención que su predecesora, ya saben, la brasileña, bueno, ay, vamos a decir que los fans no están especialmente contentos con Tom King desde hace un tiempo. Ahora entrando al tema de la televisión, al fin el Peacemaker está avanzando de manera oficial. Recuerden que es evidente que con huelgas o sin ellas, James Gunn iba a estar trabajando en el guion. Sin embargo, sin guionistas de verdad a cargo, tenía que esperar y sobre todo tenía que esperar por el tema también de Superman Legacy, ya que ambas producciones van a estar conectadas, pero al parecer ya el guion de Peacemaker está lo suficientemente avanzado para a su vez poder tener ideas claras de Superman, o eso es lo que se menciona. Pero bueno, en una noticia más de la televisión, el propio Neil Gaiman ha dicho que está completamente centrado en poder sacar adelante la segunda temporada del Arenero y cuando eso acabe va a centrarse en su otra serie en emisión, God Omens. Con eso piensa apoyar los proyectos basados en su obra y posterior a eso, cuando se les ocupe, centrarse en un nuevo proyecto del cual no ha dado muchos detalles, pero bueno, el creador está cuidando la obra, eso es lo importante en estos casos. Gaiman ya sabemos que es bastante delicado, no por nada es el discípulo de Alan Moore. Ahora entrando en una nota del cine, bueno, vamos a hablar de Superman. Primero que nada, bueno, ya se viene confirmando lo que sabíamos en este mundo de Superman Legado. No solo no veremos el origen de Superman por millonésima vez, sino que en este mundo Superman ya tiene mucho, mucho tiempo existiendo. Bueno, no tanto, pero sí unos 5 o 10 años. Y hay muchos problemas globales de política, ya saben, Superman no puede entrar a un país enemigo de Estados Unidos sin que esto cause severos problemas internacionales, incluso cuando Superman solo esté llevando a cabo rescate de civiles, y esto será parte importante de la trama y muy seguramente la razón por la cual veamos al Authority, un grupo que recuerden en los cómics de Wildstorm estaba
mucho, mucho más ligado a trabajar con el gobierno, de manera salvaje, pero lo hacían. Pero bueno, otra noticia que ha llegado es que el actor Kurt Russell, quien es conocido, bueno, por demasiadas películas, sobre todo La cosa de John Carpenter, sin albur, y que es amigo de James Gunn y de hecho ya interpretó a Ego en Guardianes de la Galaxia, se sumará a la lista de amigos de James Gunn que, bueno, se están incorporando al DCU y en esta ocasión él será el relevo de Russell Crowe, siendo el nuevo Jor-El. Siendo curioso que ya van varios actores de considerable renombre que interpretan al padre kryptoniano de Superman. Pero bueno, en otra nota interesante también se menciona que uno de los no amigos de Gon, al menos no que sepamos abiertamente que sean amigos, que se ha sumado al proyecto de Superman es Giancarlo Expósito como Brainiac. Una excelente elección, sobre todo si lo van a caracterizar con el CGI, aunque con el presupuesto que está manejando Warner yo tengo mis dudas. En todo caso, la película está tomando forma. Ahora pasando a una noticia bastante WTF, llegaron fuertes rumores y lo voy a recalcar, rumores de que el Batimito va a ser introducido en los próximos proyectos del DCU y él sería el causante del reinicio. Esto no estaría tan fuera de lugar, recuerden que se había mencionado desde la primera temporada del Pacificador que Gon quería introducir al Batimito. De hecho, había teorías fumadísimas que decían que el viejito que salía de fondo en la serie de Peacemaker era el Batimito, y sería una mejor manera, quizás desde la perspectiva de Gon, de justificar el reinicio considerando que hizo fracasar a Flash. No es oficial, pero considerando el estilo de Gon, lo veo altamente probable. Otra cosa interesante es que han revivido los rumores de que, bueno, aún tenemos esperanza de la Year's Cut. Esto ya había quedado descartado en opinión de muchos, porque recuerden, esto era parte del universo de Snyder y, bueno, Gunn hizo su propio Suicide Squad. Sin embargo, el segundo Squad también fue un total fracaso económico, en proporción peor que el de ayer Cuts, y ya que ese Suicide Squad no va a contar aparentemente para el DCU de James Gunn, bueno, es probable que quizás le den una oportunidad a la ayer Cut, porque no vamos a ver al Suicide Squad en un largo tiempo. Ahora entrando en otra noticia de Flash, se menciona como es evidente que sí se reciclaron varias ideas de Snyder, aunque no de la misma manera, pero lo que se buscó evitar era al Flash reverso, ya que en el borrador de Snyder, bueno, el de su universo, este estaba controlando todas las acciones de Flash en su primera película, utilizándolo para sus propios planes, similar a la primera temporada de la serie de Grant Gustin y, bueno, lo que nos perdimos. En una noticia interesante, bueno, la película del Escarabajo Azul apenas ha sido estrenada en Asia, siendo lo interesante que todo el continente de los ojos rasgados ha tenido el estreno al mismo tiempo, esto para evitar la piratería y tratar de sacar más ganancias de este proyecto que, bueno, nació muerto. En una noticia random, el director James Gunn fue internado de emergencia. No se dice exactamente qué fue lo que pasó, pero el chino está bien, no tenemos que preocuparnos de nada, lo más probable es que vuelva al trabajo a los pocos días, incluso quizás ya esté trabajando cuando veas este video, y aunque hay algunas, bueno, teorías, más bien expectativas de que quizás esto afecte su presencia en el marketing de Aquaman 2, faltan como 2 meses para el estreno desde que él entró al hospital, así que esto queda como una curiosidad. Pasando a una nota interesante, se habla de un posible regreso de Joe Magaleno. Ya se demostró que van a quedar uno o dos actores del DCU original, y Manganiello realmente solo tuvo un cameo y el público estaba a gusto con él como Deathstroke, así que, bueno, van a recastearlo, sobre todo porque la huelga de actores siguen y no es que puedan ponerse muy exigentes a la hora de estar recasteando y haciendo contratos. Por otra parte, la ola de spin-off y demás para explotar Barbie va a seguir con fuerza. Se espera que en 2024 y 2025 se graben
unas 4 películas de Barbie, siendo lo curioso que, bueno, están buscando cómo bajarle la luna a Ryan Gosling para que vuelva en el papel de Kent y tenga su propia película. Esto era obvio, van a explotar Barbie todo lo que puedan por décadas hasta que no quede nada. Ya saben, como la muñeca Barbie en sí misma. Pero el sombrero es nuevo. Por otra parte, La Roca al fin habló un poco del fracaso de Black Adam. Él confirmó lo que era evidente, su película tenía, bueno, un tono, una historia, era muy diferente en sí a lo que terminamos viendo, pero tuvo que ser regrabada por las exigencias de los cambios de mando y demás, y eso fue lo que más la terminó afectando, y obviamente él perdió mucho dinero. En todo caso, olvídense de ver a Black Adam en muchos años más. Y ahora, entrando al infinito tema de Batman, el Guasón 2 ya liberó muchas más imágenes desde el set de rodaje. En estos podemos ver a Lady Gaga, los dobles y al Guasón de Joaquín Phoenix, y bueno, no revelan nada especial, pero obviamente todo salió bien. Recuerden, aún falta un año del momento de publicar este video, pues la película llegará a cines el 4 de octubre del año 2024. Y en una nota final, hay rumores, y repito, rumores, que mencionan que Hush podría estar siendo considerado como el principal villano para The Batman 2. Es curioso, ya que a lo largo de los años, bueno, del año más o menos que ha pasado, se había insistido muchísimo en que el villano principal, o que iba a tener mucho tiempo en cámara, iba a ser nada más y nada menos que Cara de Barro. Un villano que rompió un poco con la estética más realista de The Pattinson, pero bueno, Hush tendría más sentido, aunque también sería repetitivo, ya que todos los que conozcan el tema sabrán perfectamente que el acertijo que vimos en la primera película estaba muy influenciado por Hush, siendo prácticamente una mezcla de los dos personajes, así que bueno, a ver qué pasa, pero ténganlo en cuenta. Hush sería un buen aditivo, pero sería un tanto repetitivo, al menos que también lo terminaran reinventando. Pero bueno, chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés, Alaina, Gabriel, Oscar, Lemus, Gonzalo, Paredes, Deca, ZR, Luis, Guillermo, López, Envidia, Bionico y Badacom por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia y Linterna Verde, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto, chicos, díganme qué opinan acerca de todos esos temas, y si este video les gustó, denle que compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.